La Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019 y en la diócesis de San Isidro del General se preparan para recibir a decenas de misioneros. Esto porque una semana antes de la celebración se hará lo que se denomina la prejornada. Un poquito la intención es que los jóvenes que quieran hacer algo que llamamos prejornada o días en las diócesis, lo puedan hacer acá en nuestra diócesis. ¿De qué trata eso? Jóvenes que se inscriben para la jornada mundial, pero quieren visitar las diócesis cercanas a la ciudad del evento. Es un momento importante donde jóvenes de otros países van a venir, van a conocer cómo vivimos. Entonces la idea es que se hospeden en casas de personas que previamente vamos a buscar, a solicitar. Entonces, en las parroquias ya se está trabajando para que las personas que sientan el deseo de recibir a alguno de estos jóvenes lo puedan hacer. Esperan a jóvenes de todas partes del mundo. Que vengan de todo el mundo, estamos esperando también distintos lenguajes, distintos idiomas, pero eso va a variar bastante de cómo se inscriban y de la posibilidad que tengan, pero sí, estamos abiertos a todo el mundo, 2.100 jóvenes que van a venir por delegaciones que llamamos, es decir, un grupito, por decirte algo, una diócesis de Francia o de España, se reúnen 20, 25 personas, el grupito se inscribe y vienen acá y aquí los ubicamos en alguna parroquia, en algún pueblo, alguna comunidad. Esos jóvenes serán hospedados en las parroquias de Buenos Aires, Pérez Celedón y la zona de Los Santos. Cabe resaltar que estos jóvenes vienen como misioneros, ¿verdad? Es un poquito la idea, ellos no vienen como turistas, no vienen así como a ver qué les dan, sino que ellos vienen arriesgando todo, ¿verdad? Si tienen que dormir en un salón, qué sé yo, pero creo que en nuestra diócesis no sería el caso, porque la gente de Costa Rica pues somos bastante acogedores. Esta dinámica se va a llevar a cabo en las parroquias que están de Buenos Aires hacia la zona de Los Santos. Entonces la Vicaría de Los Santos, la Vicaría Padre Pío, que es acá del cantón de Pérez Celedón, y en Buenos Aires. ¿Por qué esto? Pues un poquito por la cercanía y también por la cierta solvencia, ¿verdad?, la facilidad de los medios de transporte. Mientras que las otras parroquias que están cerca de la frontera se prepararán para darles asistencia a los jóvenes. Las parroquias que están más al sur, digamos de Boruca, Potrero Grande hacia el sur, van a tener otro papel distinto. La idea va a ser un poquito que estas parroquias se preparen para asistencia de los jóvenes en el trayecto. Los números pueden cambiar, pero estamos esperando que nuestro país puedan venir a quedarse de esta manera unos 30.000 jóvenes, que luego la gran mayoría pues van a pasar por nuestras carreteras, entonces que puedan estar las parroquias ahí disponibles por si, qué sé yo, alguien se enferma, se siente mal de camino, que vengan cansados, porque también la idea es que autobuses van a venir, qué sé yo, de Nicaragua, de todo el sur de Centroamérica, el norte de Centroamérica, y entonces cuando ya vengan cansados, qué sé yo, podamos ofrecerles un lugarcito donde descansar, podamos ofrecerles alguna comidita, alguna cosa así, pero entonces vamos un poquito esquematizando eso. Si alguna persona está interesada en darles hospedaje a esos jóvenes misioneros, pueden acercarse a sus parroquias.